Hello, hello, ¿me escuchan bien? Que tengo una... Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Tengo una señal ahorita de internet fatal. porque incluso ahorita les está cargando... ¿Hola? No sé, se le escucha. Ahorita les está cargando algo que les mandé al WhatsApp. Creo que no les ha caído todavía. Vamos a ver. No lo manda. Si no, igual quiero ver aquí si lo puedo mandar. Good evening, teacher. Good evening. Todavía está cargando. Es que les mandé un listening. Entonces, eso estoy viendo, que eso les mandé al WhatsApp y sigue cargando. Que les traiga un listening. Pero sí necesito que les caiga eso. A ver si por el teléfono lo puedo mandar. Con los datos de mi teléfono. Good evening. Good evening. Qué triste, en serio, este internet, ni con mis datos, o sea que no es problema del internet de la casa, es problema de la compañía. Vamos a ver cómo hago, quiero ver. Es que sí quiero que hagamos esa actividad, está muy bonita. Teacher. Hola, dígame. ¿Con qué compañía tiene su móvil? Claro, también el internet de la casa. Ah, okay. ¿Por qué está fallando, verdad? No, porque realmente tengo mucha referencia de que, claro, es muy bueno. Sí, es bueno. Pero sí, de Movistar, por lo menos yo tengo Movistar y ya mañana me activan otro chip con Claro. Porque me he cambiado de compañía porque demasiado problema me da. Eso pensé que era Movistar. No, no, la verdad que mi internet es muy bueno. No, nunca he tenido problemas de conexión, pero no sé qué le pasa hoy. Ya se los mandé de mi teléfono. Ese quiero que lo abran. Ok, ya está abierto. Ok. Ahorita les veo.
familiarícense, véanlo, más o menos. Ese es un listening. Ese es, ese, ¿cómo se llama? Es como el formato de los listening comprehension que se hacen en el TOEIC. Solamente que en este caso yo les voy a dictar. ¿Dónde está? Permítame que Dios santo, la paciencia es la madre de la ciencia, ¿verdad? Ya ahorita. Ahorita voy. No encuentro el documento, permítanme un segundito. Téngame paciencia, por favor. Qué pena. Voy a traer el cafecito. Siempre les he dicho, ténganse el cafecito o el agüita en todo eso. Aquí está, creo yo. Bueno. Quiero ver. Okay, are you ready? Bueno, este listening es de esta forma. Si se fijan, es multiple choice, o sea, opción múltiple, ¿verdad? Hay tres opciones, A, B y C. Entonces, yo lo que voy a hacer es leer este, ¿cómo se llama? El contexto. Puede ser pregunta o alguna información. Y usted va a elegir cuál es el complemento de esa oración que yo voy a leer. O párrafito, son a veces una línea, dos líneas, tres líneas. Entonces usted tiene que decir, ah, esta creo que es esta, ¿verdad? Va de acuerdo al contexto de la que leyó, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como siempre, ¿ok? Pero vamos a empezar desde la primera. Y la segunda la vamos a chequear y la vamos a revisar. Vamos a hacerla doble. Pero quizás sí les voy a leer, aunque sea unas cinco. Va. No quiero que me digan nada, sino que usted a un cuadernito va a ir. Uno, enumere. Del uno hasta el 16, que son, ¿verdad? Entonces ahí usted va a poner en su cuadernito, de acuerdo a lo que vaya leyendo, ¿verdad? La 1 yo creo que es la A. Ok, pone A. La 2 creo que es la B. Y así, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la primera. La primera sería, what did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Y ahí usted ve, ¿verdad? Si es A, B o C, que va de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Ya le agarraron la idea? Sí. Ok. Voy a tratar de leer la. Ese primer párrafo, teacher, es la. Corresponde a la 1. Perdón, teacher.
ese primer párrafo a la 1, ok. Ok. Está dividido, así como ustedes tienen la división de 16, yo se lo voy a leer de la misma forma. Uh-huh. 16 oraciones, por decir okay. así. Y usted va a elegir en el multiple choice a cuál le corresponde. ¿Cuántos estamos conectados? Quiero ver. Ok. Quiero ver, para okay. ver si... ¿Hola? A mí no me sale lo del grupo. ¿No está en el grupo usted? No, teacher, porque no me sale nada. Solo quiero ver. Mándeme aquí su WhatsApp o escriba, o le voy a dar mi WhatsApp. Mejor y me dice hola ahorita. Ahorita se lo voy a escribir. Y me pone hola y ahí se lo mando. Ahí le va. Okay. ¿Alguien se acaba de conectar? Yo, teacher, yo me acabo de conectar. Ah, ok, sí, Lorenita, es que vi. Vaya, Lorenita, ahí está un listening en el chat, ¿verdad? Lo vamos a practicar ese listening. Ok. Entonces yo voy a leer ya cuando me escriba hola, Reina, vamos a esperar. Ahorita se lo mando. Y ahí se lo mandé a Reinita hoy. Gracias, teacher. Para servirle, ¿todos tienen ya el listening? Yes. Sí. Yes. Sí, teacher. Ok, va, vamos a empezar. Hola, dice, ¿qué pasó? Permítanme. Yo no lo tengo. Permítanme. Ahí se lo mandé a usted también, ¿ok? ¿Alguien más que no lo tenga? Vamos a quitar WhatsApp de aquí. ¿Me avisan los que se los acabo de mandar si ya están listas? Ok, asumo que ya estamos listos, ¿verdad? Sí, pues nos va mal en esto, ustedes no se preocupen porque la verdad que, o sea, es la primera vez que se va a tener una actividad de estas, así que ustedes tranquilos y de repente no agarran la secuencia en algo, ¿verdad? Ok, empezamos. Number one. Ok. Escuchen. Se los voy a dictar. Si usted me dice, teacher, otra vez, repítalo, lo vamos a repetir, ¿ok? Porque ahorita estamos practicando para que se familiarice. Number one. What did I do last week?
Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Ahí usted elige si es la A, la B o la C. ¿Estamos bien? Sí, okay. Estamos. Si alguien se queda, me dice, por favor, sin pena, ¿ok? Que no tiene que tener pena o nada. Ok. Si estamos todos, vamos a la number two. Number two. ¿Puede repetir, por favor? La uno, con gusto. Ok. Con gusto. What did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Otra vez, voy a leer tres veces. Perdón, que le estoy contestando a una de sus compañeras que por mandarle un emoji de tristeza le mandé unos besitos, que no tienen internet. Ok, vamos con la tercera de la uno. La uno siempre otra vez. What did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Ok. Number two. Oh no. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? No. Ok, seguimos con la number two. Oh no, I can't find my pen. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Ok, again. Oh no, I can't find my pen. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Vamos con la tercera vez. Oh no, I can find my pen. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Ahorita aprovecho porque ya no lo voy a leer otra vez, porque ya lo estamos leyendo, ¿verdad? Qué lamento que se estén perdiendo estas actividades, varios no tienen internet. Qué triste, man. Tanto que paga uno. Ok, otra vez la number two. Oh no, I can't find my pen. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Number three. John, ajá. Vamos con la tres, chicos. John finished work at 5 o'clock and then he came home. John finished work at 5 o'clock and then he came home. La última. John finished work at 5 o'clock and then he came home. Tranquilos, lean las respuestas que de repente uno se pone estresado y que ni entiende lo que dice. Ok. Number four. Four. Four, yes. Listen. I didn't see you at the meeting yesterday. Where are you? I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? Otra vez. I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? Okay. Tómense su tiempo. Okay.
Number five. The right. Hola. ¿Alguien dijo algo? No. Okay. Number five. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. Okay. Number six. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. Okay. Number seven. He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? Okay. Number eight. You'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend Charlie. You'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend Charlie. You'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend Charlie. Nine. Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport car. They decided to buy something less expensive. Again, Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport car. They decided to buy something less expensive. Again, Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport car.
They decided to buy something less expensive. Okay. 10. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. Okay, next, 11. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. Again, first, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. 12. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It's a great job. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It's a great job. I didn't like my old job, so I quit, but I found a new job last week. It's a great job. Okay. 13. Excuse me. Perdón, perdón, teacher. Hola. ¿Qué pasó? Perdón, teacher, he dictado. He dictado. No, no, acaba de entrar, no he dictado. En el grupo les mandé, no, no se preocupe, en el grupo les mandé este, es un listening. Usted tiene que escoger, es multiple choice, usted tiene que elegir cuál de las opciones concuerda con lo que yo estoy leyendo. Sí, voy. Ok, ok, ya le entendí, gracias. Vaya, ábrala, aunque se hagan las cuatro que nos quedan. Vale, ahorita. Así por lo menos, aunque sea hace cuatro. Ya lo abrí, teacher. Ok, vamos a la, le voy a leer la 12 para que haga de la 12 a la 16 por lo menos. Usted tiene que elegir. Okay. ¿Cuál corresponde de las tres? Ahorita vamos con la 12. Ubíquese en la 12. ¿Cuáles son las tres opciones? Y esa es la que va a contestar. En un cuadernito o en un papelito, anota la opción. Digamos A, B o C. Ok. Number 12. Again. La 12 otra vez. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It's a great job. Lo voy a leer otra vez. I didn't like my old job, so I quit,
But I found a new job last week. It's a great job. Okay. Number 13. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. Number 14. I think we forgot to buy bread at the supermarket. I think we forgot to buy bread at the supermarket. I think we forgot to buy bread at the supermarket. I think we forgot to buy bread at the supermarket. 15. We just moved here a few months ago. We just moved here a few months ago. We just moved here a few months ago. And the last one. Tommy, did you finish your homework? Tommy, did you finish your homework? Tommy, did you finish your homework? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintieron? Interesante, teacher. ¿Me gustó? Muy interesante. Bueno, Cristina, ¿se pudo conectar? ¿Sí? ¡Qué genial! Súper. Ay, yo estoy conectada desde las 8. No, pero ¿quién es que me escribió? Sí. Pero usted. Yo creí que era usted. Ya voy a ver quién es que escribió. Que me escribieron varias personas y no. Yo asumía Jenny que era Bautista. Usted. No, pero me escribió alguien más. No. Quiero ver quién era. Sí, sí, yo ay, quiero ver. No, Wendy, es que es Carmen también. ¿Wendy se pudo conectar? En serio, que lo siento. Es que es del Carmen también. Ah, okay. Wendy. Ajá, ok. Bueno. ¿Creen que no necesitan que se los lea una vez más? ¿Está bien así? Así está bien, teacher. ¿Así está bien? ¿En serio así para todos? Bien, vaya, no tengan pena, ¿ok? Ustedes saben que se las pueden conmigo. Ah. Vamos a ver. Vamos a ir leyéndolos y ustedes me dicen cuál es. Ok. Okay. Number one, what did I do last week? Well, my wife and I went to the restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Ajá, ¿cuál será? Letter B, yes, we did. Letter B, yes, we did. ¿Todos lo tienen así? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok, muy bien. Quiero que todos participen, niños. Acuérdense que es una hora valiosa de su tiempo, ¿sí? Así que hay que aprovecharla. Ok, number two. Oh, no, I can't find my pen. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Letter C. Letter C. Letter C, that's okay. That's okay, you can use mine. Excellent. Number three.
John finished work at 5 o'clock and then he came home. ¿Cuál es letter eso? C. Letter C. Veamos, contexto. Dice, oh no, hay que... No, John... No, es la B. Pero vamos a leer los contextos, ¿por qué no? Ok, John finished work at 5 o'clock and then he came home. Y dice, uno de ustedes dijo, I finished work at 6 o'clock. No, ¿verdad? Porque no puede ser A porque, ¿qué dice? Que él terminó, dice, a las 5. Entonces esa descartada. A las 5. 5 o'clock. Ajá. La otra dice, how many times did he do that? No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hizo? No, sino que lo que dice, ¿ok? Letter B. And then he came home, ajá. By taxi or by bus. Esa es la mejor opción. Number 4. I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? Ajá. ¿Cuál será? Letter B. Letter B. When did he... No, me equivoqué, es la 4. I was sick at home. ¿Yes? La 4. Yes. Yes, estaba enfermo, ¿verdad? En casa. Muy bien. 5. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. Letter A. Letter A. Where did they fly it? Muy bien, porque cuando ya dice, ¿verdad? No puede ser la B porque ya dice cuándo fue, que fue en 1903. Y dice, did you enjoy the trip to New York? La C. No, ¿verdad que no fuimos nosotros? No, nada que ver. No. Bueno, entonces la mejor opción es la A. La A. Where did they fly it? Number 6. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. ¿Cuál es? I have letter A. A. ¿Y los demás? Letter C. Letter C. Va. Vamos a buscar la mejor opción. Ok, muy bien. Dice, first I made dinner. I made dinner and then I watched an hour of TV. La opción B dice, that's my favorite TV show. No puede ser porque no hace mención a qué es lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, descartamos la B. La C, at dinner time. O sea, no puede ser porque ya le había dicho ahí que era dinner time, ¿verdad? Entonces la otra opción es, do you like cooking? O sea, porque ella hace mención, o él hace mención de qué, de que primero hizo la cena. ¿Yes? Entonces es la mejor opción, por decir así, es la que tiene más lógica. Ok, number 7. He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? ¿Cuál será? B. Letter C. Sí, oí que dijeron B por ahí. Porque no puede ser la A. Porque está hablando de quién. De ellos. De él. Está hablando de él. Dice he doesn't. Entonces, no puede ser la A porque la A dice no, they aren't. Y entonces no, ¿verdad? Y la otra es la B que dice yes, he was. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿con qué me están preguntando? ¿Verdad que me están preguntando con did he take any medicine? Con el auxiliar did, o sea, el
simple past. Yes. Entonces voy a contestar con simple past, que sería no, he didn't. Muy bien. He didn't. Vamos con la eight. You'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend Charlie. ¿Cuál es? Letter C. Letter C, right? Where did you see him? Yes, porque no puede ser, I'm sorry to hear that, pero, o sea, porque era algo de alegría, o sea, vio a su viejo amigo. Entonces no puede ser, hey, did they take a bus? No, ¿verdad? Porque no está hablando de ellos tampoco, sino que está hablando del mejor, del viejo amigo. Entonces es, where did you see him? Es la mejor opción, ¿dónde lo viste o dónde te lo encontraste? Ok, 10. Vamos con nine. Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport car. They decided to buy something less expensive. ¿Cuál es? Letter A, right? I think that was a good idea. Okay, number 10. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. Letter B, que sería actually, it was a great film. Se dice que es la B, ¿verdad? Letter B, teacher, actually, it was a great film. No es la... ¿Cuál es la que estamos viendo? La 9, right? 9. No, es la 8. La 10. Es la 10, vamos ahorita. Ya estoy perdida, ¿eh? Ya me mueven los ojos. La 10. Then I was so tired that I fell asleep during the movie last night. So it's B. Esa sí es B. Actually, it was a great film. Yes. 11. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. ¿Cuál será? Letter C. Vamos a analizarlas todas. Va, dice. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. Dice la A. I didn't know he was sick. No, ¿verdad? La otra es, was she late for the meeting? Ajá. ¿Qué creen? No, all right, porque no está hablando de nada de eso. Entonces, la última. No, porque no está hablando de reuniones. Entonces. Está hablando de que entregó un reporte. Entonces, le pregunta qué hizo ella después. Exacto. What did she do after that? Muy bien. 12. I didn't like my old job, so I quit, but I found a new job last week. It's a great job. Letter A. That's wonderful. That's wonderful, right? Porque si le está diciendo que it's a great job, no le puede decir that's strange, that's too bad. No, ¿verdad? Sino que es cosa buena. Entonces la otra sería 13. Excuse me, but I think you forgot to bring me a new a spoon with my soup. Ajá, ¿cuál sería? Letter C.
Letter C, letter C, letter C. ¿Están seguros que es letter C? Yeah. ¿Cuál será? ¿Cuál es la letter C? Did you like the soup? ¿Quién tiene otra opción? Letter B. I think it's letter B. Escuchen lo que dice. Okay. Vamos a leerlo otra vez. Dice, excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. Y las respuestas son, she's away for the weekend. No, ¿verdad? I'll bring you one right away. O sea, te voy a traer uno ahorita mismo, ¿verdad? O, did you like the soup? ¿Cuál creen que es? B. Letter B. Letter B, porque le está diciendo, o sea, estamos hablando del spoon, de la cuchara. Muy bien. La 14. I think you forgot. 14. I think you forgot to buy bread at the supermarket. A, it's next to the bank. No, right. Yes, it was. C, should we go back and get some? ¿Cuál será? Letter C. Letter C. Letter C, letter right? C. Yeah, should we go back and get some? Excellent. Okay, 4:15, right? We just moved here a few months ago. Mm-hmm. ¿Cuál será? Letter B. Letter? Letter B. Letter B. B. When can you go? Mm-hmm. ¿Están seguros? Otra vez, escucha. We just moved here a few months ago. Dice la A. I was here this morning. Nada que ver. When can you go? ¿Por qué creen que es esa? ¿Verdad que no es esa? La mejor opción es, do you like living here? O sea, porque le está diciendo, recién nos movimos aquí hace unos meses atrás. Entonces le está preguntando, do you like living here? ¿Verdad que es la mejor opción? Porque uh-huh. La otra de when can you go, no, ¿verdad? Entonces sería la opción, okay. Sí. La otra, sí. Tommy, did you finish your homework? Letter A. Yes. Excellent, guys. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les fue? ¿Cuántos errores tuvieron? Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Cómo sintieron? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Estuvo chivísimo y tuve tres errores. Muy bien. En la 3, en la 13 y en la 15. Entonces, tengo de puntuación 13. Estoy en buen término. Eso. Aquí creo que dice cuál es la. Quiero ver, se lo voy a leer. Ya me califiqué. Estoy good. Ah, ya se calificaron, ¿verdad? Sí. Ajá, porque si tiene 13, buenas. 13, ¿verdad? Tiene 81%. Ajá, estoy en good, según esta ajá. Puntuación que aquí aparece. Ajá. Muy bien. ¿Quién es más? Yo tuve 11 buenas. Eso, muy bien. Excelente. Yo tuve 8 buenas. 8 buenas. Eso está bueno. Yes. Yo tuve 7. Eso, me llega. Es la primera vez que se hacen estas prácticas y poco a poco pues se va desempeñando uno mejor. A ver, ¿quién más comparte?
9, buenas. Eso, muy bien, Byron. Yo 14, ¿más? Buenas. ¿Cuánto? 14 buenas, eso. 7 buenas. Muy bien. Muy bien. Es la primera vez que se hacen ese tipo de actividades. Yo tuve 10 buenas, dice eso. Bueno, tranquilo, con una que haya tenido es un progreso. Ya voy a ver si consigo más de estas. Oye, para, okay, para que las hagamos, para que practiquemos bastante, ¿sí? Teacher, nos ayude a escuchar. ¿Qué manda? ¿Quién me dijo? Eso sí ayuda bastante. ¿Y Amy qué me dijo? Que si comparto, ¿que si podía compartir las oraciones para poder estudiarlas? Por favor. ¿Cómo no? Lo que pasa es que aquí no las puedo proyectar, pero sí. Teacher, yo 7 buenas. Eso, Brenda, muy bien, tranquilos, aquí, ustedes por eso no se preocupen si tienen una buena, tranquilos, porque así es, voy a ver si consigo más, para que practiquemos y me van a decir cuando terminemos, van a ver su progreso que ha sido bastante, igual ya van a ver. Mi consejo siempre es, tal vez no todos los facilitadores somos iguales, y eso sí es, o sea, ninguna persona va a ser igual sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, si la persona no les trae ese tipo de actividades, ustedes pueden pedírselas. Mire, a mí me cuesta listening, ¿cree que nos puede traer una actividad de listening? Mira, a mí me cuesta reading, ¿cree que podemos hacer eso? O a mí me cuesta el speaking, ¿podemos hacer alguna actividad así? Incluso puede escribirle personal. ¿Y sabe qué? O sea, al final quien hace al facilitador, al maestro, al profesor, es el alumno. Usted puede tener un patrón, usted puede regirse por algo que usted es, sí. Pero así como usted también exija, ¿cómo? Oyente, como estudiante, así va a ser la reacción del maestro. Si el maestro ve de repente que no, ¿qué es lo que pasa cuando la gente no participa y contestan los mismos? La mayoría de personas se queda con los que contestan, con los que no contestan es problema de ellos, y así dice la gente. Y si se fijan, yo a todos les pregunto, me tomo la molestia en preguntarles. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que hacer la diferencia también. Porque de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, así se va a comportar el facilitador. No tenga pena. O sea, yo le digo, no tenga pena. Si usted tuvo una buena, no está aprendiendo, pues. O sea, si es de eso se trata, estamos en un proceso de aprendizaje. Si no, no estuviéramos aquí. Así que ánimo y sí les insto que cuando ya no estén conmigo traten de involucrarse más, traten de participar más, pregunten, o sea, hagan todo lo necesario para aprender, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque si tengo el tema, pero no sé si iniciarlo realmente. Tengo un tema, pero quizás mañana lo vamos a ver con más calma, desde el principio de la clase. Quizás ahorita lo que vamos a hacer es, ok, ya vi la deficiencia que tenemos, ¿verdad? Que es en la parte del listening. Y por ende, en el writing. ¿Por qué? Porque muchas veces el listening nos cuesta por lack of knowledge about words. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la carencia que tenemos del vocabulario? Eso es lo que pasa. Que hay muchas palabras que no las conocemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo les recomiendo siempre, el listening este que estamos haciendo, yo se lo voy a compartir al grupo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Transcribe. Pronuncia, transcriba. Por ejemplo, si usted dice hello,
pone H-E-L-L-O. Ay, pero es sencilla, sí, pero, o sea, todo así las palabras. Por ejemplo, póngase unas 10 palabras, 15 palabras, y así va a ir poco a poco enriqueciendo su vocabulario. Porque el listening a veces no es que no se entienda, es que uno no sabe el vocabulario. ¿Sí? Entonces esa es mi recomendación. Que empiecen a hacer eso. Igual lo otro es, principalmente, aprenderse el ABC o el vocabulario. Eso no tiene que salir de sus metas. ¿Se acuerdan que en la primera clase se los pregunté? Entonces vuélvanlo a estudiar. Vuélvanlo a estudiar hasta que se le quede. Igual yo les prometo que les voy a traer actividades de listening, de dictado, que eso les va a ayudar, de reading, actividades de speaking, que son, es lo que necesitamos, ¿verdad? Para mejorar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún ejercicio que ustedes quieren que yo les traiga? ¿Algún, incluso, ¿saben qué? ¿Algún tema que no esté en plataforma que ustedes digan, mire, ¿por qué no refuerza esto? Y yo estoy con gusto, créanme que con gusto lo hago, yo no tengo problema en eso, o sea, si no está ahí, no se lo voy a dar porque no es mi trabajo. Yo lo hago con el mayor de los gustos porque yo he dicho, o sea, si ustedes me brindan una hora, ustedes están invirtiendo una hora de tiempo de su familia, de su descanso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que poner el qué. El empeño, que esa hora que nosotros estamos sacrificando valga la pena. Porque no me va a dejar mentir que se nos va muchas veces el tiempo, los años diciendo, ah, yo lo intenté pero no pude. O sea, que el 13 de julio sea un propósito donde ustedes digan, lo he intentado tantas veces y sí me cuesta, pero hoy sí lo voy a lograr. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros entre más viejitos vamos, y no estoy diciendo que son ancianos, no. Se le es más fácil a un niño adquirir un nuevo lenguaje, adquirir nuevo conocimiento a una persona que vive estresada. O sea, ahí no me dejarán mentir. O sea, nosotros tenemos miles de cosas en la cabeza, incluso más importantes que nosotros podemos pensar en. Por eso se hace más fácil a un niño aprender. Entonces, esta hora usted aprovechela. Diga, bórrese todos los problemas que tenga y pues empéñese en aprender un nuevo lenguaje. Que me imagino que algunos de ustedes me van a decir, ¿y por qué se aprendió en inglés? Uno, por superación personal, por logro personal. Otro que me puede decir es que quiero conseguir un mejor trabajo, porque hoy si se sabe inglés, es sobre muchas puertas. Entonces, ánimo, no se desanimen. Igual yo les he dicho, todos somos diferentes, y si algunos me dicen, ah, yo tuve buena las 16, muy bien, y si, ah, no, pero yo tuve una buena, no define nada. Lo único que a mí me define es que las multiple intelligences, las inteligencias múltiples, son muchas. Así usted es bueno para una cosa, la otra persona es buena para otra. No nos hace menos ni más que nadie. Simple y sencillamente que somos diferentes. ¿Alguna duda? Teacher, quizás no duda, pero sí quizá podríamos como practicar o crear rooms dentro de la clase. Y que usted, por ejemplo, haga las parejas y que practiquemos conversaciones, por ejemplo. Esa era una buena práctica que tenía una maestra en el módulo 1 y 2. Creaba rooms y nosotros en 5 o 6 minutos practicábamos, porque eso nos servía como para, por ejemplo, si a mí se me hace fácil el speaking y a mi compañero no, entonces yo le puedo corregir. O si a mí se me hace difícil, mi compañero me corrige, y si los dos estamos mal, pues entonces ahí solventamos con la teacher. Entonces esa era como una buena práctica que yo la sentía así bien chévere, porque aparte que practicábamos, nos corregíamos entre compañeros. Es lo mismo que hacemos, va. Por ejemplo,
sí, los rooms son excelentes. A mí me parece muy bien. Pero yo siento de que, bueno, los rooms para mí es algo que divide. O sea, que hace como que genera cierta diferencia entre personas, una. La otra es, no se tiene el control completo de todos. Imagínense, se me harían 10 grupos y estar en uno, en otro, al final descuido y pierdo tiempo. Por eso le digo, siento de que dependiendo de cada quien y dependiendo cómo se interprete. Ahí solamente que hay unos compañeros de ustedes que no se dejan ni escuchar, que si yo no les pregunto, no me contestan. Entonces, se me hace difícil conocer, digamos, las habilidades, las destrezas, la debilidad de todos ustedes. Entonces, sí es una buena opción, pero yo por eso es parte de paciencia también el que escuchen todos, de todos. Si se fijan, participan todos y van escuchándose. Y eso mismo que hacen, la corrección que yo le hago a uno le sirve al otro. Ah, yo no sabía eso. Pero lo podemos hacer en una clase, lo de los rooms. ¿Ok? Muy okay. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Sugerencia? Ok, no. No. Okay. If you don't have any question, any doubt, okay, see you tomorrow. God bless you. Take care. Tomorrow. God bless you. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.